En esta oportunidad, Músicas del Mundo nos acerca algo distinto, algo que tiene que ver con un mundo conocido desde hace más de 30 años. En este caso, vamos a hablar con Marcelo Fernández, flautista reconocidísimo en el ambiente, integrante de Jaito Novo desde hace muchísimos años. Ustedes saben que Jaito Novo es una de las mejores bandas, grupos de música celta que se encuentra en Argentina y que combina todo, combina y fusiona un montón de estilos. Así que, bueno, muchas gracias, Marcelo, por esta oportunidad de charlar ¿Qué tal, con vos, Lucía? En este caso, nos vas a contar de un proyecto diferente. Contame de qué se trata Galimérica. Sí, bueno, Galimérica, ¿qué tal? Bueno, ante todo te agradezco que vos siempre nos estás dando una mano con lo que hacemos y, bueno, con la difusión que vos le das es realmente importantísima, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque nosotros no contamos con una estructura, un gran aparato comercial. Entonces, gente como vos, realmente valoramos mucho que nos apoye. Muchas gracias. Por favor. Lo de Galimérica, bueno, surgió en realidad en esta época de encierro, ¿no? De cuarentena. Galimérica es un tema de hace muchos años, que hace muchos años grabamos con Jaito Novo, de una ex integrante, la violinista Virginia Álvarez, que había compuesto ese tema como tantos otros. Bueno, quedó ahí en histórica, tanto con Jaito Novo lo reflotamos y lo volvemos a hacer. Pero bueno, ahora en estos días, yo estaba un día así en casa estudiando y repasando temas, que yo me acordé de ese tema y lo empecé a tocar, y lo grabé así en el teléfono, ¿viste? Un pedacito, ¿no? Una frasecita, sí, unos compases, y se lo mandé a Virginia, que es la compositora del tema, ¿no? Bueno, enseguida entramos a mandarnos WhatsApp, mensajes y qué sé yo, qué lindo. Digo, bueno, la verdad que estaría bueno, ¿viste? Grabarlo ahora en esto, hacer un videíto, y inclusive ahí le fuimos agregando, claro, Galimérica, era en aquel momento el nombre que se le había puesto al grupo por la vinculación que tenía y sigue teniendo, ¿no? Jaito Novo, y tantos argentinos que tienen ese vínculo con Galicia, ¿no? Descendientes de gallegos. Está bueno eso, para hacerlo entre Galicia y América, ¿no? Y acá, yo tengo músicos conocidos allá, que uno de ellos es el guitarrista, que fue de Jaito Novo, es el que grabó originalmente este tema. Wow. Le puedo decir a Néstor que grabe, ay, estaría bueno, y además surgió algo muy, muy interesante porque el tema original, toda una primera parte, se pensó en que lo grabe un instrumento que se llama sanfona, que es un instrumento muy, muy antiguo, ¿no? Muy tradicional, y que cuando grabamos en el disco no teníamos ese instrumento. Bueno, de hecho que tampoco lo tenemos ahora en Jaito Novo, ¿no? Pero entonces se reemplazó por un registro de teclado más o menos imitando a la sanfona. Digo, pero yo conozco uno de allá de Galicia, que es amigo del guitarrista de Néstor, que toca sanfona. Entonces lo podemos hacer con el instrumento real, el que va. ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenísimo! Entonces Virginia me dice, claro, lástima que no tenemos un violonchelo, porque también hay una parte que la habíamos imitado con el teclado. Sí. No, digo, violonchelo tenemos a una amiga, Astrid, que está viniendo a tocar mucho con nosotros, con Jaito Novo. Así que bueno, se armó. Buenísimo porque pusimos los instrumentos originales con los cuales Virginia había pensado el tema, y además lo grabamos desde las dos orillas, digamos, ¿no? Desde allá y desde acá. Así que salió así, redondito. Y bueno, nada, hicimos este video, lo publicamos e inmediatamente hacía toda una repercusión que jamás hubiéramos esperado, y notas y cosas. Entonces, bueno, pensamos seguir haciendo este tipo de cosas. Bueno, de eso te iba a preguntar. De temas más. De eso te iba a preguntar justamente la repercusión que tuvo, porque es impresionante en esta época y en este contexto social que se está viviendo tan difícil, que la gente pueda percibir una música y una impronta y un repertorio, en este caso grabado en los 90, en el segundo disco de Jaito Novo, Galimérica, y una reversión de esto. De manera virtual, de manera completamente diferente a cómo totalmente.
¿Y cómo, qué sintieron con esa repercusión de la gente que dijo, wow, me encanta? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo vivieron? Sí, fue, realmente fue asombroso para todos, ¿no? Porque no lo grabamos con esa intención, ¿no? Sino hacer un video entre gente amiga. De hecho, que bueno, Néstor, que es de allí, de Pontevedra, y José Manuel, el que toca este instrumento que se llama sanfona, también es de allá, y yo cuando voy para allá paro en la casa de Néstor, hacemos algunas cositas de música. Y bueno, nada, dijimos qué lindo hacer algo juntos, y explotó, ¿viste? Así. Wow, pero nos dio una mano muy importante, Débora Campos, que es una periodista de Telam, que bueno, ella está bastante metida, ¿no?, en lo que es el tema gallego y en la colectividad, y bueno, fue la primera, digamos, que se interesó, digamos, por esto, y me llamó, hicimos una nota. Aparte de los me gusta y de los comentarios que nos hicieron en las redes sociales, ¿no? Pero la nota de Débora también, como seguramente esta nota, le dio un empujón importante aquí y en Galicia, porque también hubo notas allá. Sí, realmente fue maravilloso. Sí, lindo. ¿Y qué sentís vos de este cambio total de paradigma en todos los sentidos, no tan solo en lo musical, sino en lo personal, como carrera? O sea, ¿qué podría, si se pudiera definir, ¿no?, este contexto y lo que uno siente, ¿cómo lo harías? ¿Vos te referís al momento este actual que estamos viviendo por la cuarentena? Exactamente. Sobre todo porque... bueno. Sí. No, sí, sobre todo porque es un cambio total a todo nivel. Para los músicos, imagino que debe ser un antes y un después. Sí, absolutamente. O sea, de hecho, no solo que no podemos estar tocando en vivo, que tuvimos que levantar, y bueno, obviamente, ¿no?, correspondía la fecha, sino que ni siquiera nos juntamos a ensayar, ¿no? O sea, cada uno está en su casa. Con Yaito Nova también estamos armando videos, ya salió uno, ahora, salieron dos videos ya. Proyecto Novo, que también estuvieron muy buenos, seguimos haciendo cosas, y bueno, lo seguimos haciendo desde este lugar ahora, ¿no? Y bueno, hay que aguantar. Es así, digamos, sin entrar en la polémica, si conviene o no conviene, si hay que hacerlo, yo creo que sí, que hay que hacerlo, hay que buscar la manera de que alguna actividad, todo el mundo pueda llegar a tener algún rédito, algún trabajo, ¿no? Eso es muy crítico lo que está pasando en ese nivel, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nosotros lo único que nos queda es seguir haciendo estas cosas desde casa. ¿Pensás que, y bueno, siguiendo en esta línea y en este contexto que se vive, la música celta es sobre todo calma, es lo que trae a mucha gente una conexión con otras culturas, sobre todo la gallega, pero que se fusiona un montón de culturas, y lo que se percibe a nivel sentimientos tiene que ver con una calma, una calidez muy particular de cada uno de los sonidos que ustedes manejan. ¿Y pensás que puede ser un antídoto a nivel relajación para todas las personas que los escuchan? En este caso, Galimérica tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de esa impronta y esos colores... Sí, yo creo que sí, siempre lo fue, ¿no? Digamos, no es que todos los temas que nosotros tenemos tienen así unas melodías muy calmas, pero sí hasta los temas más bailables y tradicionales, las muñeiras, las jotas, los horpaim, todo eso tiene, por más que sean arriba, temas arriba, tienen algo de raíz, ¿no? De eso, de terruño, de recuerdo, de nostalgia. De alegría también, ¿no? Entonces todo eso me parece que es importante a la hora de la comunicación, ¿no? Y creo que en este tiempo donde quizás estamos todos un poco más sensibles, exactamente. Escuchar este tipo de melodías también, bueno, conecta un poco, ¿no? Hablando de sensibilidad y hablando de nostalgia, ¿qué es lo que más extrañas de los toques en vivo? ¿Qué es lo que, no sé, si se pudiera decir algo, ¿no? Porque imagino que extrañas todo. Sí, por supuesto. Bueno, esa cosa del vivo es
realmente es alucinante, ¿no? El contacto con la gente, generalmente se logran, donde nosotros tocamos, unos buenos climas y comunicación con el público, y hay mucha alegría, y bueno, de ver a mis compañeros de grupo y amigos que nos vienen a ver y quedarnos después tomando una copa o ir a comer, esas cosas se extrañan, claro. El encuentro físico, el encuentro, absolutamente, lo social. Claro. Sí, claro, claro, eso se extraña mucho, ¿no? Porque uno en esto, digamos, está bien, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo todo esto, pero falta eso, ¿no? Falta el estar uno al lado del otro, el saludarse, el abrazo y estar tocando con otro, porque en esto cada uno graba por su lado, después escucha lo que grabó el otro, ¿no? En cambio, en un ensayo estamos sonando todos juntos, ahí todos nos acompañamos en la intención, o al menos tratamos, ¿no? de que así sea. Y eso pasó un poquito en Galimérica, o sea, cada uno fue grabando desde su casa, luego se juntaron cinco músicos y como una fusión virtual, es una locura Galimérica. Tienen que acceder desde todas las plataformas, YouTube, desde la fanpage de Jay Tonovo, desde un montón de lados pueden acceder a Galimérica. Es muy importante que la escuchen porque es un proyecto virtual, es un proyecto de casa en casa, entonces es mucho más expansivo. Y bueno, en este caso no te puedo dejar de pedir que nos toques a ver, pará, sí, bueno, justamente, acá parece que estuviera preparado, ¿no? Ah, sí, sí, no, estaba todo listo. Estaba aquí sentado estudiando. No sé cómo se va a escuchar esto, ¿no? Porque... No sé si se escucha bien ahí. Espectacular, espectacular. Bueno, mirá, casualmente, es eso lo que grabé en el teléfono que se lo mandé a Virginia. ¡Ah, por teléfono! Claro, lo grabé en un audio ahí del teléfono y se lo mandé esa partecita, casualmente, ¿no? Que es el comienzo del tema. Entonces se lo envié eso. Digo, ¡uy, Vicky, te acordás de este tema tuyo! ¡Qué lindo queda! Bueno, ahí empezó el rollo ese. Y respecto a lo que vos decías antes de la filmación, aclaro, porque, digamos, nosotros en eso algunos temas, con Jay Tonovo inclusive, grabamos, cada uno en su casa, con el teléfono, audio y video, todo junto. Sí. Ahora, en el caso de Galimérica, preferimos darle una mejor calidad al sonido, entonces en vez de grabarlo con el teléfono, lo grabamos cada uno en su computadora, con un programita de grabación, para que eso tuviera una mejor calidad, y después hicimos el video sobre eso. Y todo eso, aparte, todo muy loco, ¿no? Porque uno lo graba y se lo mandamos por mail allá a Galicia, a Néstor, que él tiene un estudio de grabación en la casa. Wow. Entonces él recopiló todo eso, después le mandamos todos los videos y él hizo la edición, ¿no? Bueno, hablando de Galimérica y de este proyecto tan hermoso, que tuvo su lugar en el segundo disco de Jay Tonovo, compuesto por Virginia Álvarez. Justo la vamos a incluir en la conversación, si te parece bien, Marcelo. Bueno, buenísimo. A ver, sorpresa. Sorpresa y media. Todo en vivo, bueno, para Músicas del Mundo, sí, puede fallar, pero no va a salir bien. A ver. Mirá vos, así que está Vicky por ahí. Está Vicky por acá, a ver. Si aparece. A ver. Ahí aparece. Yo sé que está... A ver. ¡Hola! Ahí está. Bueno, Virginia Álvarez, compositora, violinista, arreglista. Ella perteneció a Jay Tonovo desde hace muchísimo tiempo. En esta oportunidad formó parte del proyecto Galimérica, en el cual se conformaron distintos cinco músicos y hicieron un lazo entre Galicia y Argentina,
En este caso estamos con Marcelo Fernández y con la mismísima Virginia Álvarez, que quien fue la que compuso el tema. Virginia, ¿qué sentís con esta explosión que hubo y esta reacción de Galimérica? ¿Qué sentiste vos? ¿Cómo lo percibiste? Gracias. Bueno, gracias a vos por esta nota también. Y no solo yo, todos nos sorprendimos mucho de la repercusión. Y la verdad nos sentimos honrados, y bueno, es un volver a vivir de un tema que habíamos grabado hace mucho tiempo y que por idea de Marcelo surgió esta posibilidad de, ante la pandemia, tratar de reflotar el tema Galimérica en este formato de músicos cada uno en su casa, haciendo la versión instrumental y la versión en video, y bueno, un productor en España uniendo todas las piezas del rompecabezas para que Galimérica suene de nuevo, y mejor aún, porque realmente la versión que quedó tiene una calidad de sonido como un vino añejado, ¿viste? Bueno, de eso bueno, menos mal que digo, menos mal que dijimos lo mismo. Ah, buena idea, ahora me voy a buscar uno. Dale. Sí, entonces espera, ¿no? Acá Lucía nos hizo una trampa, porque yo no sabía que ibas a estar vos. Si vos te sacas los anteojos, no sé, yo también. Que... digo, menos mal que los dos contamos lo mismo. Digo... No, yo le decía, que realmente, no sé si te acordás vos, Vicky, que cómo surgió la primera conexión que hubo, que yo estaba tocando, estudiando, y me vino ese tema, me acordé, y grabé un pedacito en el teléfono y totalmente, te lo pasé, y me lo mandaste por WhatsApp. ¡Qué genial! Es un audio de WhatsApp, de ahí salió Galimérica, es una cosa impresionante, es una cosa de esta era. Y hablando totalmente. Un poco de lo que decía Virginia recién, de lo añejado, desde los 90 a Galimérica a través de un audio por WhatsApp. ¿Qué sentiste vos como compositora, que fuiste la que creó ese tema? ¿Cómo fue? ¿Qué se te vino a la mente, al corazón? ¿Cómo lo viviste eso? Que haya cambiado tanto. Lo que emociona es que la cantidad de gente que volvió a encontrar como belleza y un valor en una composición que tiene 30 años. Así como hay ropa que vuelve a usarse, que son clásicos, hay mucho público que tiene mucho gusto por la música celta y el folclore de diverso tipo, y que es el público que sigue yendo a los conciertos de Jeito Novo, y que consume esta música, y bueno, sorprendida y muy halagada de que de las críticas y la gente cercana y no cercana hablando del tema y diciendo todo tipo de elogios que agradezco. Bueno, y esta pregunta va para los dos, cualquiera que me quiera responder. Esto es una forma de enlazar culturas, de enlazar países, y piensan que bueno, ahora todo es virtual, todo es a distancia, y eso muchas veces le quita de repente el calor o la calidez humana, como pueden ser un toque en vivo, un ensayo. Piensan que Galimérica y todo lo que va a venir desde Galimérica va a poder tratar de entrelazar lo que es tan virtual hoy en día. ¿Es posible? ¿Es posible la calidez a través de la pantalla? Sí, pero realmente lo que apuntamos también es en algún momento poder juntarnos, ¿no? Los cinco y tocar en vivo. Desde ya que esto nació y por ahora es ese proyecto, ¿no? El hecho virtual, ¿no? De la cosa. Pero nos entusiasmamos y nos gustaría en algún momento juntarnos los cinco, si es posible allá, y vamos nosotros, ¿no? Sí, por favor. Claro. Pero... Desde antes de Galimérica, que no voy. Claro, no, yo voy seguido. No. Yo voy seguido, sí, voy seguido para allá y por eso tengo ganas de volver también, ¿no? Porque realmente se lo pasa muy bien allí. Debe ser un mundo que... maravilloso. Sí, realmente sí. Galicia es un lugar al que, bueno, yo hace años que voy y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Es realmente muy, muy lindo, muy lindo. Se lo pasa bien, se come bien, hay buena gente.
tiene buenos paisajes, ciudades antiguas, realmente es un placer. Así que bueno, sí, lo que por ahora es este proyecto, en algún momento, si podemos, poder hacer una juntada y tocar en vivo, acá o allá o en los dos lados, ¿no? Bueno, recién Marcelo hablaba de que en Galicia se come bien, se la pasa bien, hay un montón de cosas que podés disfrutar, también en Argentina, y que los dos países, las dos culturas se puedan entrelazar con ustedes como Jeito Novo, en este caso como Galimérica, en este caso como lo que va a seguir, porque hay un montón de cosas a futuro, un montón de proyectos, y bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo por esta posibilidad de hablar con músicas del mundo y poder transmitirnos lo que sienten al respecto. Virginia, te voy a pedir también, como le pedí recién a Marcelo, que por favor nos toques un poquitito de lo que es Galimérica. A ver, yo te cuento, estoy sentada en la cama, vamos a probar. Y casualmente tenía el violín al lado, así que todo improvisado, todo en vivo para Músicas del Mundo. A ver, espérate que el arco no está tan fácil. Ahí está. Ahí va. A ver, si no me choco con nada de todo lo que tengo para acá. Qué broche de oro. Esto fue para Músicas del Mundo en vivo, Marcelo Fernández, Virginia Álvarez. Virginia Álvarez, compositora de Galimérica, el nuevo proyecto en el que conformaron y se unieron 5 músicos de Jeito Novo y ex Jeito Novo. Marcelo Fernández, muchísimas gracias por esta charla. Gracias, Virginia, a vos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un beso enorme para ambos. Y esto es Músicas del Mundo. Gracias. Gracias.